laprensa.mx. Mira, de comunicar directamente con el secretario de Finanzas. Y también hicimos el comentario a través de una audiencia con el presidente municipal, donde le pedíamos la intervención de él para el efecto de que se pudiera cubrir lo correspondiente a un adeudo que se tenía con trabajadores sindicalizados del sindicato de limpieza, en virtud de que se le quedaron una deuda ahí pendiente la última quincena. Y bueno, lamentablemente, trabajadores, se tiene que respetar, para nosotros es sagrado el salario de los trabajadores, y más en la postrimería de un gobierno municipal. En las vacaciones decembrinas normalmente se requiere de un ingreso extraordinario para poder cumplir con algunos satisfactores, precisamente en las vacaciones de diciembre. Y afortunadamente el adeudo fue cubierto. Hemos tenido la oportunidad de dar las gracias, lo vamos a hacer personalmente, por la intervención que tuvo directamente el alcalde. Dar las gracias también al secretario de Finanzas, el contador Roberto Herrera, por esa extraordinaria oportunidad de recepcionar la petición que le planteamos, no solamente como secretario general de la Federación, sino como diputado también. Pero fuimos más allá, tuvimos la oportunidad de tramitar, de gestionar a algunos trabajadores también de confianza que fueron parte también de este paquete de compromiso que hizo el alcalde. Y bueno, sí estamos muy contentos. Ya el día de ayer y antier se descubrieron lo correspondiente, no solamente a la quincena atrasada, sino también a esta quincena, en donde se escuchaban algunas voces de que no se iban a cubrir. Y bueno, la verdad es que ha estado comprometido el alcalde con el sector obrero, y ya le hemos participado el agradecimiento a nombre de los trabajadores que tenían pendiente este adeudo.